país Aiza. Parece que activaron una contención por cuarentena. ¿Podemos agujerearla? No. Es muy gruesa. Pero quizás se abra si logro conectarla. Conseguido. Y hay un banco en el mismo circuito. ¿Un banco? Con todas las piezas que hay, podré fabricar un arma mejor que esta. Bien pensado. ¿Qué ha pasado? Ha atacado lo que queda de la tripulación. No pueden haber sobrevivido aquí tanto tiempo. No lo han hecho. Se han convertido en esas cosas. ¿Qué? Vale, ¿qué hacemos? Ten tu arma preparada y no te acerques a los conductos de ventilación. Si se acercan, dispara a las extremidades. ¿Entendido? ¿Me has entendido? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
¡He dicho fuego! ¡Aisan! ¿Dónde coño estás? Casi en el tubo de paso. ¡No paran de venir! ¡Señor, se nos acaba la munición! ¡Haced una barricada! ¡Contenedlos un poco más! Norton, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Eso los contendrá de momento. Bien. El SOS procede directamente de encima de mí. Y creo que he encontrado el generador principal de la nave. Si logro suministrarle energía, podría desbloquearos el paso. ¿Y tú qué? Aquí hay un ascensor que llega hasta la aguja. Nos vemos en las coordenadas de él.
Ya hay energía. El paso acaba de abrirse. De nada. Rosenlock, quedaos ahí. Isaac, Carver, nos vemos en la aguja. Muy bien. Sabía que eras muy terca para morir. Capitán, es él. Sí, es Bessel. Isaac Clarke, es un placer. Austin Buckle, operaciones de Figies. Y esta es Jennifer Santos. Es pequeña, pero muy lista. Si es verdad que puedes descifrar el código de la efigie, quizá esta misión no esté perdida. Isaac, gracias por venir. No tuve elección. Lo sé, lo siento. Pero tengo tanto que contarte. Venga, vamos, tenemos que salir de aquí. No, aún no. Isaac, debemos detener a la efigie. El rastro acaba en la habitación del almirante. Llenó las paredes de escritura de la efigie. Las respuestas están ahí, lo sé. No podemos irnos hasta descifrarlo. Pues déjale a Isaac la traducción. Nos vamos, ya. Yo llevo a Buckle y tú a Santos. Vamos. Vete, atiende a tu tripulación. Te necesitan más que yo. Wow.
Isaac, lo siento. Con lo que está pasando. Así que Norton, ¿eh? ¡Qué rapidez! El mundo se acaba y solo piensas en nosotros. Así es. Nunca renuncié a ti. ¿No? ¿Renunciaste al mundo? Ya he pagado mis deudas. ¿No crees que estoy bastante jodido? Isaac, esto es vida o muerte. Sin tu ayuda, estamos atascados. ¿Estás conmigo? No parece que tenga elección. Genial. ¿Ahora qué? Isaac, aquí Carver. Estamos a salvo. ¿Cómo están los otros? Sobrevivirán. Te veo en la habitación del almirante. No me hagas esperar.
Isaac, ¿me vas a tener aquí todo el día? Paciencia, llegaré pronto. Oye, si te da corte pedir indicaciones, sigue tu referencia. Soy Carver, estamos en la habitación del almirante. Isaac. Apagadlo. ¿Qué? Isaac. ¿Isaac? Apagadlo. Carver, ¿qué sucede? Apagadlo. Isaac. Apagadlo. ¿Eh? Apagadlo. ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Nada, nada. Todo va bien. Todo va bien. Eli, la almirante tenía obsesión con hacer una llave. ¿Una llave de qué? ¿Eh? ¿Una llave de qué? Un dispositivo alienígena. Una máquina. Pienso que ella creía que controlaba a las efigies. Dios mío. Quería apagarla. Lo escribió una y otra vez, como un mantra. O instrucciones. Esto es exactamente lo que buscábamos. Este no es un planeta cualquiera, Isaac. Hallaron el origen. La cuna de la efigie. Tienes que estar de coña. La cuna de la efigie. Reagrupémonos en la sala de control. Allí planearemos el siguiente paso. ¡Clark, espabila! ¡Vamos, Clark! Maldita sea, Marjorie. Arriesgo las vidas de muchas personas en esa bola de hielo. Soldados que podrían estar combatiendo en la guerra que tenemos en casa. ¿Puede alguien decirme, por el amor de Dios, qué demonios buscamos? Buscamos esperanza, general. Oh, por todos los años. El apoyo a la guerra y nuestra capacidad de lucha están menguando. No nos quedan recursos, ni aprobación pública, ni tampoco tiempo. Responde a mi maldita pregunta. ¿Qué estamos buscando? Efigies. ¿Estarás de broma? No, general. No lo estoy. Voy a enviar al doctor Serrano a su alojamiento con un informe detallado. Te has vuelto completamente... General, puede retirarse. Aquí, Buckle. Hemos localizado los restos de un transbordador llamado Crozier. Si logramos que funcione, podemos ir con él a la superficie del planeta. Ni hablar. Si lo encontramos, nos largamos cagando leches. ¡Maldita sea, Robert! Si no detenemos a las efigies, no habrá lugar al que volver. En cualquier caso, el transbordador parece la única opción. ¿Dónde está? En la nave más grande de la flota, la Terranova. Pero hay una caminata. Debían de tener algún modo de viajar de una nave a otra. Si es así, lo encontraremos.
Ahí estás. ¿Y los demás? Buscando una salida. Santos, dile lo que encontramos. Claro. Se trata de una nave de mantenimiento, un skin. No avanza mucho ni es muy rápida, pero sirve para llegar a las naves exteriores. Te mando las coordenadas. Busquemos el transbordador para volver a casa. Robert, no volvemos a casa. Primero busquemos el transbordador y luego veremos qué hacemos. Iré a mirar esa skip. Isaac, aquí Norton. ¿Por qué contactas conmigo por un canal privado? Porque necesito saber si estás de mi lado. ¿Ahora hay bandos? Sé que hubo algo entre vosotros, pero ahora es mía y la quiero demasiado para dejar que haga esto. Si está en lo cierto y esta es la cuna de la efigie, igual podemos detener todo esto. Escucha, ambos sabemos cómo va a acabar esto. Si hace 200 años pudieron detener a las efigies, ¿no deberíamos estar ya a salvo? No tiene sentido.
Espera, lo entiendo. ¿Crees que ella, tú...? Pues olvídalo. Has superado lo vuestro. ¿Escucháis esto? Midri capta una especie de mensaje en bucle. Parece encriptado. Procede de la nave de investigación CMS Greely. Podría ser algo muy importante. Si tengo ocasión, lo investigaré. Corto y cierro. Estoy en la Terra Nova. ¿Cómo llego al transbordador? Santos, tú encontraste los registros. ¿Qué decían? Solo que lo habían retirado del servicio. Iban a desguazarlo. Genial. ¿Entonces nadie lo sabe? Tiene que haber un registro más detallado en alguna parte. Echaré un vistazo por la nave. Reservas energéticas preparadas. Funciones de carga desactivadas. Registrador activado. Preparaos para la deceleración. Cuando quieras, Edwards. Recibido, Val. Dirígete a mí como comandante mientras estamos en el puente. De acuerdo, nena. Retropropulsores activados. ¡Oh! ¡Tranquilidad! Este pasaje ha llegado a su destino. Gracias a todos por volar en la Terra Nova. Bienvenidos al culo del universo. Muy bien, manos a la obra. Sekovsky, avisa al almirante Graves. Ketel, dirígete a operaciones estructurales. El espectáculo es vuestro. Despleguemos las naves. Grabación desactivada.
Isaac, parece que nuestro transbordador está en la popa de la nave. Actualiza los localizadores. Dime que nos llevará a la ruta de transporte más cercana. Solo si logramos que vuelva a volar. Según el diagnóstico, solo es un montón de chatarra. Podemos hacer que funcione, ¿verdad? Estamos en un mar de piezas. Conseguiré que vuele. Sí, claro. Haremos que funcione. Vaya, un viejo robot saqueador. Nos resultará útil.
A operaciones estructurales para retirar la obstrucción. Chicos, algo bloquea el sistema de monorraíl. Operaciones estructurales está cerca. Desde allí verás las vías. Gracias, Bucket. Iré a mirar. Ataúdes, Ditz. Congelan soldados en el planeta y los almacenan en nuestro compartimento de carga. ¿De qué va esto? Sabes que no puedo hablar de ello. Valerie, venga. Me lo debes, ¿recuerdas? Oye, no sé mucho más que tú. Son los equipos de excavación. Los mandan a ese agujero dejado de la mano de Dios y... En fin, hay algo raro. Tú ponlos a buen recaudo, que no me quito a Mahat de encima. Vale. Pero esto no acabará bien, te lo digo yo.
Ya veo el problema. Alguien ha dejado bastante carga en las vías. ¿Puedes despejarles? Debería poder. Llegaré al transbordador de la estación de popa como sea. Carga en la plataforma 4. Fallo de contención detectado. Anomalías biológicas presentes. Procedan con precaución. Obstrucción despejada. Retomando actividad normal.
Edwards, ¿puedes venir a operaciones estructurales? Necesito ayuda con las cámaras criogénicas. ¿Tac? ¿Estás ahí? ¡Que te den, Sam! Mi trabajo era traer aquí vuestros traseros, no limpiarlos al llegar. Eres un holgazán, Tucker. Lo sabes, ¿verdad? Procedo de un largo linaje de holgazanes, Sam. Que te ayude Sikorsky con tu circo de monstruos. Es él a mi culo, hará lo que sea para impresionar a la comandante. La misión requiere un esfuerzo conjunto, Tucker. Un día de estos vas a tener que hacer algo por el equipo. Un día de estos, Sam. Pero no hoy. Chicos, si tenéis poca munición, no olvidéis vuestros módulos cinéticos. Encontré esta grabación cuando estuve en la estación Titán. Vale. Si estás viendo esto, escucha. Usa la cinética para extraer cuchillas de los muertos y volver a lanzárselas. Observa. Observa. Sobreviví 3 horas con este truco. ¿Lo ves? Hay que volver a lanzar. ¡Se está regenerando! ¿Cómo vas a matarlo? ¡No lo haré! Thank you.
Central y de popa. El transbordador está en la de popa. ¿Y qué hay en la central? Pues ahí está la torre de mando. Oye, esto se pone interesante. Según los registros, un tal teniente Tucker Edwards retiró herramientas y objetos útiles del almacén. Igual vale la pena mirar. Gracias. Si lo hago, te lo haré saber. Próxima parada, torre de mando. Próxima parada, ingeniería y reparaciones. Remoto a la plataforma de reparación de la Ronald. Exactamente. Voy a echar un vistazo. Si puedo fabricar un control remoto, lo instalaré en el casco. Thank you.
Oh.